Días especiales para Boris Johnson, el primer ministro británico que estuvo hospitalizado este mes por la pandemia de coronavirus, vio nacer el miércoles a su hijo. El niño llegó al mundo antes de lo esperado, pero goza de buena salud, al igual que su madre, Carrie Symons, de 32 años. La prometida de Johnson también tuvo la enfermedad en las últimas semanas de su embarazo, aunque se recuperó en casa. Separado de su segunda esposa, con quien tuvo 4 hijos, el primer ministro anunció públicamente su nueva relación a principios de 2019, antes de convertirse en líder del Partido Conservador y primer ministro. La pareja anunció el 29 de febrero que esperaban un bebé y que iban a casarse próximamente. Johnson, de 55 años, también tiene otra hija, fruto de una relación extramatrimonial de 2009, y se niega a responder ante la reiterada pregunta de si tiene más vástagos.